El proyecto Melgar es un proyecto sólido, un proyecto que... Y en menores también, ¿ah? ¿Eh? Por eso, menores. Y que apuesta a chicos, sí. Apuesta en un futuro vender jugadores. Esto es... ¡Hola, Angulo! ¿Cómo estás, Michael? Buenas noches. Sí, me una desilusión lo de Melgar, ¿no? Ah. Uno pensaba que después de esos 90 minutos y con el plantel que tiene, ¿no? Cuidando el cero, mientras más tiempo pasaba, el reloj jugaba a favor de Melgar. Frente a un Bahía que no es nada del otro mundo en Brasil. Es Brasil, lógico, pero no le está yendo tan bien. No tiene jugadores tampoco, ¿no? Que con tanta prensa o tan mediáticos. Y con una efectividad brutal. Atacó 5 veces, hizo 4 goles, pero evidentemente hubo ciertas licencias, ¿no? En el torneo internacional hay algo que no puedes dejar de tener, que es innegociable, la agresividad. Y vamos a ver en algunos de los goles, poca agresividad, ¿no? Y los equipos internacionales te lo hacen pagar y te lo hacen saber, ¿no? Y en 35 minutos se acabó el partido. Antes, ¿no? Un poquito antes. Uh-huh. José Chávarri, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué comentarios de la derrota de Melgar? Y la victoria del Boys también, a ti te debe poner muy contento. Lo del Boys, sí, la verdad que me alegró bastante. ¿Bastante? Sí, wow. La verdad que sí. Porque además me sorprendió porque, bueno, todavía faltan algunos partidos de ese grupo, pero digamos que el grupo B está puntero, ¿no? O sea, es increíble cómo tiene el fútbol estas contradicciones, pero bueno, se está alejando de ese lugar de peligro y eso me alegra, así que bueno, bien. Y después lo de Melgar, bueno, es penoso, ¿no? Porque aquí yo en su momento comenté y dije, ojalá que, ¿no? Que esto lo vuelva a hacer en el siguiente partido y que además lo veamos en el torneo local, pero en el torneo local pierde por el mismo score, o marcador con Alianza 4-0 y hoy se repite 4-0 y además a ese nivel no puedes cometer errores. Y después lo vamos a ver, comete errores para mí de Rafales y que de hecho provocan que... El brasileño no te perdona. Entonces puede que no sea un equipazo, pero tiene jugadores con técnica que a la primera que pueden te la mandan guardar en la esquina. Y se ve además en el video. Así que es lamentable, pero bueno, nos queda todavía lo de Sport Huancayo. Vamos a ver qué pasa en el siguiente partido. Y repito, una pena aprovechando, porque... Sí. Aprovechando el tema de la batalla de los gallos de Red Bull, esta noche, ¿qué rima con Melgar para ti? ¿Con Melgar? Sí, o con... Uy, ¿con Melgar? No, no será con Melgar, ¿no? Con el tema, ¿no? Después te puedo decir, ahorita la arma... Perfecto. Pero sí, algo te... Perfecto. Sí. Mira. Me la debes. Dale. Pedro Eloy, 1 minuto y medio para ti. Sí, de Melgar ya mucho más, ya ¿no? Es casi como que uno dice sin comentarios. ¿Qué se puede decir de lo que fue el partido de Lima? Es muy diferente al partido de allá. Y un poco cuando tú planificas jugar de visita en Brasil, tú necesitas que el partido transcurra, ¿no? 20, 25 minutos, 0-0 para ir fortaleciéndote, que el equipo rival un poco se apure en alguna. Y en el apuro del equipo rival que juega de local y que quiere empatar la serie, se comienza a equivocar a partir del apuro que tiene y entonces ahí tú encuentras tu momento en el partido, ¿no? La posibilidad de discutir el resultado, un empate o perderlo por uno, penales, lo que sea. Pero no, arranca el partido corner gol y con una facilidad increíble, ¿no? El que hizo el gol lo hizo sin oposición. Y el segundo gol también, hay una facilidad que le da Melgar para el cabeceo y para lo que Cáceres ya no pudo evitar. Y el peor es el tercero, cuando lo veamos. Claro, sí, también, pero te digo algo, incluso un equipo que, por ejemplo, que está compitiendo, que lo compite el partido, que recibe un gol de balón parado, minuto 25, no importa, pero el partido lo estabas compitiendo, recibes un segundo, pero lo estabas compitiendo, podrías, en el desarrollo del partido que resta, jugar a partir de lo que venías haciendo con la pelota, encontrar el descuento, 2-1, y con eso la clasificación, porque un gol lo metía a Melgar en la siguiente fase, pero no, nunca lo compitió, entonces el 2-0 fue casi una sentencia. Lo demás, ya te lo regalo, o sea, fue un partido donde después del 2-0 era clarísimo que Melgar no iba a hacer un gol. Un solo tiro al arco en todo el partido. Claro, y aparte de lo que fue su no llegar al arco rival, nunca hizo pie en el partido. O sea, hay equipos que pueden perder. Claro. Incluso 3-1, 4-1, 2-0. Puedes perderlo el partido porque al final hay un tema de eficacia. Muchas gracias. Pero son partidos que tú podrías haber disputado desde otro lugar, haciendo pie, estar bien parado y bueno, te superaron, pues, ¿no? Eran mejores. Acá no hubo partido. O sea, yo no vi. Hoy día no vi partido. Vi un trámite, por decirlo de una manera. Uh-huh. Una buena palabra. Señor Diego Revalle, a ti. Buenas noches. Buenas noches. Bien, tiempo que no nos vemos. Sí. Sí, algunos atenuantes, ¿no? Sin disculpar, ¿no? Melgar ha jugado su cuarto partido en 8 días, ¿no? Jugó el jueves, jugó el sábado, jugó el lunes, viajó.
y jugó hoy, ¿no? Y claramente se le fue cayendo el plantel. Hoy no jugó Pellerano, no jugó el Chaca Arias. Jugadores importantes. Terminó jugando con una defensa muy joven. Ibáñez tiene 3 partidos en primera. De Nemostier, que también es un chico muy joven. Paolo Fuentes era el más experimentado y también es muy joven. Y Reina también es sub-20. De hecho, los dos laterales podrían ser los laterales de la sub-20 de Perú, tranquilamente. En el medio jugó Tandazo, que también es joven. Estaba Míguez, de las experiencias. Después Joel, Amoroso, Vidal y Arce. Adelante sí tenía experiencia. Pero le sumas a eso de los jóvenes y el que pierde la marca del primer gol es Amoroso. O sea, no le quiero echar la culpa a Amoroso ni cercanamente, pero, o sea, si algo te tienen que dar los grandes cuando juegas con un grupo de chicos, es ser ellos los que sostienen. Y Amoroso no puede perder la marca como la pierde de una manera tan alevosa, porque además no es que la perdió. Porque hay veces que te hacen un gol de pelota parada y tú dices, el defensa está colgado del cuello y le ganaron igual, bueno. O que el que hizo el gol hace un movimiento sorpresivo y te ganó. No, no fue el caso. No fue, claro. O sea, simplemente hizo un movimiento y Amoroso se quedó mirándolo y nunca lo encontró. Y de ahí en la siguiente pelota parada le hacen el 2-0. Y en el tercer gol, Míguez también hace una resistencia muy flojita. Es Míguez Ibáñez. Y en el segundo, Cáceda. En el segundo, Cáceda también. Entonces, Cáceda, que era uno de los que te tenía que sostener. Entonces, ahí también hay como una mezcla entre lo que le quedó del plantel a Valencia, porque claramente si Arias y Pellerano hubieran sido titulares, y el desgaste al que venía, ir a jugar a Brasil, se hizo todo muy... Es más, yo me asusté en un momento, pensé que podía terminar siendo un resultado muy, muy de escándalo, y por suerte Bahía levantó el pie del acelerador y el segundo tiempo ya lo llevaron. Una pena, porque creo que Melgar ha tenido un buen año, ha sido el único equipo peruano capaz de ganar 2 partidos internacionales, y le había ganado en Lima, y creo que Melgar viene haciendo las cosas bien en general, ¿no? Y feo irse así, ¿no? Pero bueno, en todo caso, para los chicos que jugaron les servirá de experiencia, para Valencia también. Y ahora se tiene que meter en el torneo local porque no tiene mucho tiempo para lamentarse. O sea, Melgar ha perdido los 3 partidos en su grupo y está con 0 puntos. Es uno de los que tiene que levantar, ¿no? Ahora, sí me quiero quedar con lo que Diego dijo al final, en su comentario inicial, y que yo comparto. Y es que es una derrota muy dura y muy penosa para el fútbol peruano. Pero estos chicos jóvenes de aquí se vuelven más fuertes. Está bien, no soy... Obviamente nadie quiere que se acostumbren a perder. Pero cuando juegan a ese nivel y con ese rigor, después también es cierto, sirve, también es cierto, de alguna manera, ¿no? Tú lo comentaste, Michael, el tema del promedio de edad de Huancayo. Sí. Claro. 31.45. Claro, ¿no? Y no está mal, ¿eh? Es válido y Huancayo le va como le va. Si tú sacas el promedio de edad de la defensa de Melgar de hoy, de la línea de 4 de Melgar de hoy. 20 años. Promedio sub 20. 20 años. Debe ser, claro. 20 años. Bueno, eso está bien. O sea, de negociaciones 9-9. Los dos laterales llegan a la edad sub-20, o sea, son 2002. 2001. 2001-2002. Una pregunta. ¿Quiénes fueron los centrales de la 20? De la última 20. Huerto y Tato Rojas. Sí. No, Tato Rojas jugó el lateral derecho. Tato jugó el lateral. Huerto y... Los centrales de la 20 de la... No, y Velarde, de la U. El verano pasado. Sí. Velarde y Huerto. Sí. Velarde y Huerto. Sí. Sí. Ya. Y de suplente estaba Sarabia, estaba de Nemostier y estaba Bilbao. Claro, por eso pregunto, porque... Como diría la batalla de Red Bull, ¿a dónde apunta la pregunta? No, justamente viendo cuáles habían sido los últimos 20 de selección, ¿no? Me acordaba de Velarde, me acordaba de Nemostier, me acordaba que no jugó, me acordaba de Sarabia y me faltaba el otro, ¿no? Huerto. Marco Valencia ha tenido a Nemostier en el EGB. Claro. O sea, lo conoce desde... No. O sea, lo ha formado él. Él lo formaba y de hecho él se lo lleva al Melgar. A Tandazo también. Tandazo después pasó por Alianza, pero es SGB. Sí. Wow. Sí, sí. Bueno, qué pena. Me hubiera encantado que lleguen más armados al partido y para que se discuta la clasificación. Sí. Me parece que Melgar no merecía tener el epílogo que tiene hoy día con la Sudamericana, porque aparte... Es un proyecto que le va... Por eso es que da pena que termine así y que además le haya costado en el camino estar atrasado en el torneo. Porque Melgar tiene plantel para meterse a pelear el campeonato. Pero no solamente eso, yo estoy completamente de acuerdo. Que haya más clubes como Melgar y gente, claro, que trabaje con ese nivel de seriedad. Sí. Pero Melgar al inicio o en reinicio de la fase 1 se cayó mucho, ¿no? Sí. Se bueno, cayó de hecho, mucho. Cambió el técnico. Cambió el técnico, ¿no? Resignó puntos cuando había hecho una primera parte del año, cuando 5 o 6 partidos. Bueno, de hecho había eliminado, ¿no?, a Potosí. Interesantes. Por eso se mete ahí. Ahí perdió muchos puntos que hoy lo.
no hablo de esta etapa ya con dos series, sino hablo del acumulado, ¿no? Igual Melgar se puede meter en torneos internacionales, en el pero acumulado. Mira, lo bueno es que, o sea, es un equipo que tiene aspiración. O sea, olvídate de hoy. Hoy día es un capítulo negro. Pero Melgar cada año, en los últimos años, tiene aspiraciones. O sea, pretende ganar cosas, pretende arriba, ha sido campeón, invierte, pretende competir siempre, siempre. Y para mí es una excelente noticia porque yo crecí viendo a Melgar siendo un equipo complementario, que está en primera ahí un poco para hacer hora, quiero decir, para ganar los partidos del sur. El vacilón era ganarle uno de Lima alguna vez en... No te hablo de la UNSA, te hablo del estadio Mariano Melgar. O sea, Melgar hacía su campaña, justificaba su año ganando la Cristal o a la U o a la Alianza y ya estaba. Después no te enterabas, quedaba noveno, décimo, undécimo y no pasaba nada. Y con decisiones valientes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo sacaron al mexicano Tejeda por una situación de indisciplina y no dudaron, y Tejeda probablemente les hubiera servido y venía a hacer goles. Y otros equipos como Binacional, con dos jugadores que estuvieron en la misma situación, lo suspendieron 5 días. Entonces ahí hay una, y Nostroza no aguantó mucho más y ahora está jugando en segunda, y también le hubiera servido en Nostroza. O sea, no tuvieron miedo de tomar decisiones a partir de indisciplinas que les achicaban el plantel y los exponían a de repente jugar la Sudamericana o dos torneos con menos futbolistas y con chicos jóvenes, porque tienen una línea de pensamiento que por lo menos ellos creen que es la correcta y que yo comparto, ¿no? Qué bueno vamos, que hoy vamos cerrando, que nos quedan 2 minutos. Qué bueno, me encanta que hoy en la derrota estemos destacando eso, ¿no? Porque creo que estamos tratando de ir en un análisis más allá del resultado, ¿no? Hoy es cierto, nos desilusionamos, hay errores puntuales que deben ser corregidos, ¿no? Con respecto a la pelota parada y otras cosas, pero qué bueno que estemos resaltando las cosas buenas y que deberían imitarse en el resto de clubes simplemente para ser más profesionales y más serios. Ahora, lo importante es que esto se sostenga y que nosotros de aquí, no sé si en este lugar donde estemos, pero en 3-4 años podamos dar una idea que esté en esa línea. Es decir, mira, ya se están viendo los frutos de este Melgar que en su momento sufrió derrotas. Bueno, ahora de pronto voy a decir cualquier cosa. Llega a cuartos o llega a octavos, pero se le ve sólido y en el torneo local está. O sea, yo creo pero que es importante. Pero una cuestión adicional, José. Ha habido mucho de EGB para allá, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Reina, el lateral izquierdo, sale equipo. Sí. O sea, sí. O sea, no son solamente chicos de Lima que han terminado yendo a buscar una oportunidad allá. Están empezando a aparecer jugadores arequipeños. Y eso es lo más importante, sí. Que aparezcan jugadores de la zona. Uh-huh. Y que todos los jugadores que sean de Moyendo, de Moquegua, de Tacna, esto, vean en Melgar el equipo del sur donde pueden jugar. Sí. Uh-huh. Eso es fundamental. Y me imagino que cuando llegue la ventaja de la altura le van a poder sacar provecho a... Sin duda. Y además, que es un club, digamos, serio, que tiene infraestructura, que ya a nivel profesional, que no tiene problemas de pagos a sus jugadores, etcétera, etcétera. O sea, es una institución que es sólida. Y eso es lo que hace falta en realidad.